Apenas, ¿usted cree? Apenas están acabando los festejos del Año Nuevo Chino. Hoy es 2 de marzo y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. Pues estos globos preciosos, globos de Cantoya. Así es como terminan las festividades por el inicio del año del perro, que sí ha estado muy perro, ¿eh? Apenas inició y ha estado muy perro. El año del perro chino. Decenas de faroles en el cielo. Habitantes de Taipei piden que este nuevo ciclo sea bondadoso. En otras localidades chinas, los faroles tienen forma de pescado y los cuelgan en las calles y en las casas, pues este animal simboliza suerte y buenos auspicios. Usted cuénteme, en serio, cuénteme a mi Twitter, Yuri Díaz Sierra, ya sabe, las dos con R, ¿cómo ha sentido estos primeros 15 días del año del perro? Yo digo que perro, ¿eh? ¿Ustedes cómo lo han sentido? Y esto es lo que está pasando ahorita, más allá de Ciudad Universitaria. La inseguridad está presente en otros campus de la UNAM. Alumnos apoyan la denuncia de un estudiante de Derecho publicada en Facebook. Le tengo los detalles. Y no llegó Lord Ferrari a la audiencia por el choque de la autopista del Sol. Le tenemos toda la historia. Otra vez el precio de la gasolina, la premium, se encuentra en casi 20 pesos. La Policía Federal vigilará a los candidatos presidenciales, pero no en todo momento. Le vamos a contar a qué hora, cómo, cuándo y dónde. Ira Murtado, cuentan... Ay, no, ¿dónde está Ira Murtado? Acá estoy. Me lo movieron, siempre está acá y ahora me lo pusieron en el medio. Pues ahora cuéntanos qué hay en el mundo. Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente viernes. Ahora sí, ya vuela fin de semana. Hoy en la información del mundo, lamentablemente tenemos malas noticias. Otra vez, otro tiroteo en Estados Unidos, ahora en una universidad de Michigan. El responsable está prófugo, le tendremos los detalles un poquito más adelante. Y en los dineros, ahora de este lado, Rodrigo Pacheco. Yuri, te cuento que nuevamente Donald Trump está muy ansioso de detonar una guerra comercial. Esto, por supuesto, ha generado mucha preocupación. En un inicio los mercados tuvieron fuertes caídas, pero también te voy a contar que Facebook dio vuelta en U en materia de publicación de contenidos. En un ratito te cuento. Y los cielos y los termómetros mexicanos, mi querida Adri Treviño. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues tendremos un fin de semana muy caluroso, así que hay que tomarlo en cuenta, mantenernos muy bien hidratados y van a continuar algunas lluvias hacia partes del occidente, sur. Estaremos platicando más detalles. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, tanto en Instagram como en Twitter, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook, escríbanme por allá en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. Otra víctima de bala perdida, ahora en Veracruz. El futuro de una adolescente, pues pende de un hilo tras ser herida en la cabeza. Cheque. A Jenny, una pequeña de apenas 14 años de edad, le cambió la vida en un segundo cuando fue víctima de una bala perdida en Coatzacoalcos, Veracruz. Ella se encontraba con su mamá Irma en la parada de autobús conocida como la Excaseta para regresar a su casa Nuevo Teapa, una comunidad cercana, cuando se registró una balacera y ella recibió un impacto de bala en la frente. Y en eso escuché unos disparos y le dieron a mi hija en la cabeza. Yo veía nada más que la gente corría y yo estaba desesperada. Y la gente me jaló de la mano. Y pues yo no sabía ni qué hacer. Yo le decía que mi hija estaba muerta. Esta pequeña fue trasladada a la clínica del Seguro Social de Coatzacoalcos, pero por la gravedad de su caso la llevaron al hospital de Orizaba, a 5 horas de ahí, donde la operaron, le sacaron la bala y hoy se encuentra estable. Pero no se sabe cómo quedará Jenny, ni tampoco si podrá regresar a su vida normal. Decaído, la verdad. Todo decaído porque el familiar no estamos sintiendo parejo. Han estado tristes por saber cómo va a recuperarse esa niña todavía. Aunada al dolor y la impotencia de su madre, porque su hija ha sido víctima de la inseguridad que se vive en Coatzacoalcos, tuvo que dejar de trabajar a pesar de ser de escasos recursos, para irse a cuidar a su hija a Orizaba,
sin tener dinero para comida ni un lugar para descansar. Pues aquí unos vecinos de ahí donde yo vivo me mandaron para sostenerme aquí. Pero hasta el momento, ninguna autoridad municipal ni estatal se han acercado con ellos, ni mucho menos se sabe algo de los responsables. Sin temerla ni de verla, ahora sí, las balas perdidas, ahora sí, con la maldad, ahora sí que hay en este mundo, que es algo que no quisiéramos, ¿verdad? Y se siente bastante, como vecino, se siente bastante. Junto con Jenny, tres personas más resultaron heridas, pero se desconoce su estado de salud y a dónde fueron trasladados. Para Imagen, Tamara Corro. Duarte, al dueño del coche donde habría huido el conductor del Ferrari en el que murieron dos colombianas en la autopista del Sol. El hombre tiene antecedentes penales y es buscado por autoridades de Guerrero. El conductor Iván Borbolla ya fue detenido y se sabe que las fotografías donde aparece con una de las escorts, Dayana Sánchez, fueron tomadas en Acapulco antes del accidente. Lord Ferrari, quien supuestamente había vendido este coche a un amigo de Borbolla, está citado a declarar. Tú andas por allá, Ángel Galeana, me enlazo contigo, adelante. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Me encuentro a las afueras de la agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Los Bravos, aquí en Chilpancingo. Aquí fue citado a declarar Alberto Senties Palacios, propietario de este Ferrari que se vio involucrado en el accidente del pasado lunes y en el que murieron las dos jóvenes colombianas. Comentarte que el citatorio estaba a las 10 de la mañana, sin embargo, a estas horas no se ha presentado a declarar. El agente del Ministerio Público señaló que ni sus abogados ni él se han presentado en ninguna de las agencias del Ministerio Público para pues presentarse a declarar y cumplir con el citatorio. Él está citado para pues aportar información sobre el caso y para que aclaren la propiedad del vehículo. De acuerdo con información que se ha dado, él no tiene ningún delito por el que se le persiga, sin embargo tiene que presentarse en esta agencia del Ministerio Público para presentar su comparecencia. Estaremos al pendiente, Yuri, muy buenas tardes. Y nosotros también, cualquier cosa vamos contigo. Muchas gracias. Realizan la primera audiencia a policías detenidos por la desaparición de los tres italianos en Jalisco. Abraham Acosta, tú tienes más información, me enlazo. ¿Qué tal, Yuri? Te saludo con gusto desde Ciudad Guzmán, aquí en el estado de Jalisco. Comentarte que me encuentro al exterior de la sala de juicios orales de este municipio, en donde en estos momentos se está desarrollando la audiencia de los cuatro policías posiblemente involucrados en la desaparición de los tres italianos el pasado 31 de enero. Estos policías pertenecientes al municipio de Tecalitlán, bueno, pues fueron señalados en una investigación, una primera investigación que hace la fiscalía, como los responsables de haber entregado al crimen organizado a los hoy desaparecidos. Mencionarte que no hay una hora tentativa de que finalice, comenzó a las 9 de la mañana, pero no sabemos a qué horas pueda terminar, es por ello que estamos a la espera, pues para poder platicar con algunos familiares o incluso con los abogados quienes participan en este caso y conocer pues sus impresiones y cuáles serían algunas de las evidencias para demostrar la inocencia de los hoy acusados. Esta es la información que tenemos, regreso contigo al estudio, nos mantenemos pendientes, buenas tardes. Muchas gracias, Abraham, por supuesto, estaremos muy, muy al pendiente. En Michoacán, los bloqueos registrados ayer en el estado fueron ocasionados por la fuga del líder de los Viagras, Gabino Sierra Santana. Así lo informó el gobierno estatal tras precisar que Sierra Santana escapó durante un operativo de seguridad. Afirmaron que las carreteras ya están liberadas y que todo se encuentra por el momento en calma. Advirtieron que los operativos para detener a grupos delictivos van a continuar. Y en Quintana Roo, allá abren nuevas líneas de investigación sobre la explosión de un ferry en Playa del Carmen. Lourdes Cruz tiene más información, voy contigo. Judy, buenas tardes. Así es, después de la intensa movilización que se registró en la isla de Cozumel, después del reporte de dos artefactos sospechosos en una de las embarcaciones de Barcos Caribe, la misma empresa que registró una explosión en la zona de Playa del Carmen apenas el pasado 21 de febrero, pues esta mañana ante varias estaciones de radio locales, el fiscal general Miguel Ángel Pech confirmó que entre las líneas de investigación que se siguen se encuentra la de un posible autoatentado. Por otra parte, el gobierno de Quintana Roo, después de la alerta de viaje que emitió el gobierno de Estados Unidos, pues confirmó
que la actividad turística se mantiene estable. Ellos señalan que en ningún momento los turistas estuvieron en riesgo, hablando del caso de ayer. Se habla de que las investigaciones todavía siguen en manos de las autoridades federales y no hay ninguna postura oficial en torno a qué fue lo que sucedió y qué es lo que está pasando en este momento en la actividad con esta empresa en específico. Esta aquí la información. Muchísimas gracias, Lourdes. En Puebla, ya niegan amparo a homicida de Mara Fernanda Castilla. Ricardo Alexis N. está acusado de privación ilegal de la libertad y feminicidio de la joven ocurrido el 8 de septiembre pasado. Su defensa mostró inconformidad por el uso de datos de la ubicación del imputado por medio de su teléfono celular, pero el juez aclaró que las pruebas son legales. Un tercer amparo promovido por su defensa está todavía pendiente. Vamos a darle una vuelta al mundo, Ira Murtado, voy contigo. Gracias, Yuri. Vamos a darle una vuelta al mundo en poquito más de 80 segundos este viernes. Esto que ya les platicaba en inicio del programa, otro tiroteo en Estados Unidos. Ahora difunde policía de Michigan la fotografía del sospechoso del tiroteo en la Universidad Central que ocasionó la muerte de dos personas y sigue prófugo. James Eric Davis Jr. es el nombre de este joven afroamericano de 19 años de edad, unos 55 metros de altura y 60 kilogramos aproximadamente de peso, que fue visto por última vez con jeans amarillos y una sudadera azul. Luego de que disparara en uno de los dormitorios de Campbell Hall, la policía alertó a la población que es peligroso y que está armado. Autoridades universitarias informaron que los dos muertos no son estudiantes y que la policía cree que la situación se inició por una disputa doméstica. Ahora, continuando con este viaje por el mundo de Estados Unidos, vamos a Venezuela. Allá Nicolás Maduro expulsa a 24 militares que incitaron a la rebelión. Luego de que expresara su descontento con el gobierno, el presidente los acusó de poner en peligro la soberanía de la nación. El Consejo Nacional Electoral del país pospuso las elecciones presidenciales para el 20 de mayo, en lugar de ser el 22 de abril, tras la firma de un acuerdo de garantías electorales entre los candidatos. Eso en Venezuela. Ahora, ¿qué pasa en Europa? Les comento, ya son 55 las personas que lamentablemente han perdido la vida a causa de la tormenta Emma y la bestia del este. Fuertes nevadas y temperaturas bajo cero, consideradas las más frías de este invierno, han afectado a países como Polonia, República Checa, Francia, España e Italia, entre algunos otros. En Suiza se han alcanzado hasta menos de 40 grados centígrados. Imagínense, los vuelos, el transporte público y las clases se han paralizado. Además, más de 2.000 conductores han quedado varados en las carreteras. Oigan, y ya es viernes y como cada viernes le tenemos listo el recapitulario, momento de hacer un resumen de la información internacional y viral más importante. ¿Qué nos sorprende en esta ocasión? Estos tres hombres en Brasil que salvaron a un perrito de ser devorado por una anaconda. Vean nada más el tamaño de esa serpiente. En el video se alcanza a ver a los jóvenes sacando del agua al reptil, obligándola a soltar el cachorro. Afortunadamente, este perrito se salvó. Aunque se desconoce cuándo fue grabado el video, este ya se viralizó en las redes sociales. Y vea cuando el futuro nos alcance. ¿Qué nos gusta? La casa de moda Dolce & Gabbana dejó con la boca abierta a los asistentes a su pasarela en Milán. Esto al utilizar drones para mostrar la nueva colección de bolsos de la firma. La nueva propuesta de Domenico Dolce y Stefano Gabbana lleva por título Fashion Devotion. ¿Qué tal? Bueno, mientras no contraten drones para conducir, todo está bien. ¿Qué nos divierte? Pero además se ahorraron una lana en las modelos, los maquillistas, los peinadores, en fin, ¿no? Y estos no se caían, no se resbalaban con los tacones. Exacto. Bueno, pero eso sí, hay que decir, seguramente pues los drones no van a promover los desórdenes alimenticios, la anorexia, la bulimia, ya sabes, la extrema delgadez. Exactamente. Oye, Yuri, y mira nada más ahora qué nos divierte. En una escuela de China, pues
jugar videojuegos se ha vuelto en una materia obligatoria para los alumnos como parte de su preparación como profesionales del deporte electrónico conocido como eSport. Un sector en auge, esta escuela forma alumnos en distintos oficios, primero como cocineros, mecánicos, peluqueros, hasta soldadores, ahora como informáticos, pero también en la sección de eSport, lanzada en septiembre pasado, pues ya cuentan con unos 50 estudiantes. Según el gabinete chino, este deporte electrónico en China va a emplear a 50.000 personas, pero habrían falta 260.000 más para cubrir todas las ofertas de empleo disponibles para esta nueva carrera. ¿Cómo ves? Ok, seguramente se llenará pronto, estoy segura. Sí, seguro. Aquí más de uno seguro le quisiera entrar a esa carrera. Gracias, Irán Hurtado. Te veo un ratito. Yuri. Antes de ir a la pausa, déjeme contarle. Lacoste cambia su icono. Bueno, el que es famosísimo, el del cocodrilo. Pues por una, porque ya es una especie en peligro, en extinción. La firma francesa lanzó una colección especial de sus playeras que llevarán bordadas 10 especies cuya producción corresponderá a la población actual que hay de cada una de estas especies en extinción que le estamos mostrando. 30 playeras con la vaquita marina, 67 con el rinoceronte de la Sonda, 350 con el tigre de Sumatra. Son parte de la edición especial de Lacoste. Las ganancias serán destinadas evidentemente a la conservación de estas especies. Vamos al corte, pero al regresar habrá protección para candidatos a la presidencia. ¿Cómo, cuándo, dónde, quiénes, de qué manera? Le tengo los detalles. Muy buenas tardes. Candidatos presidenciales serán protegidos por policías federales en tramos carreteros. Así lo aseguró el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, quien precisó que estén o no de acuerdo, los candidatos serán resguardados por patrullas plenamente identificadas. Explicó que la intención es generar un entorno electoral pacífico. Ricardo Anaya lamenta la difusión del video que hizo la PGR sobre su visita a la institución para entregar un documento dirigido al procurador. El candidato de Por México al Frente aseguró que no se retirará de la contienda. Por su parte, un juez federal ordenó a la PGR recibir las declaraciones de dos colaboradores de Manuel Barreiro en esta investigación que enfrenta el candidato de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano por el delito de lavado de dinero. Miren, esta es una prueba más de que todo esto es una vulgar maniobra de guerra sucia del gobierno federal priista que ha convertido a la PGR, a la Procuraduría General de la República, en la oficina de guerra sucia del PRI. Es verdaderamente vulgar lo que están haciendo, es francamente lamentable. Y les digo con toda claridad, no me van a detener. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador criticó a los panistas que culpan al gobierno de usar a las instituciones para desprestigiar a Anaya, pues asegura a él le hicieron lo mismo mismito cuando estaban en el poder. Dijo que en su caso todos los señalamientos fueron falsos y que hasta ahora Anaya debe demostrar que no está involucrado en ningún fraude. A mí me la aplicaron los del PAN, esos mismos. O sea, claro, yo no quiero que se le apliquen a nadie. Lo único que estoy pidiendo en este caso es que se investigue a los dos, que se investigue a Anaya, a fondo, y a MIT, nada más. Y la recomendación, que no se vayan a hacer daño. Y bueno, la elección va a definirse en las campañas, asegura José Antonio Meade. Durante un encuentro con ingenieros civiles se dijo tranquilo, pues las encuestas en precampañas no aseguran cómo votará la gente el primero de julio. Meade reiteró que la corrupción no es compatible con su proyecto político. Tenemos tres elecciones en los últimos 18 años y en esas tres elecciones, en el 66% de los casos, el que punteaba en marzo perdió. Y el que ganó perdió 20 puntos. Eso quiere decir que las elecciones cambian cuando empiezan las campañas. Y que en las campañas la gente se fija en perfiles y propuestas. Y el mejor perfil, la mejor propuesta será la mía. Y bueno, le cuento que el INE
INE ya definió dónde y cuándo serán los tres debates presidenciales. El Consejo General de este instituto informó que el primer debate, en el que se abordarán los temas de política, gobierno y combate a la corrupción, va a realizarse el 22 de abril en el Palacio de Minería, aquí en la Ciudad de México. El segundo debate, cuyo tema es México en el mundo, se hará el 20 de mayo en la Universidad Autónoma de Baja California, allá en Tijuana. El tercero se va a llevar a cabo el 12 de junio en el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, con los temas de economía y desarrollo. Todos deberán durar entre 90 y 120 minutos. Renuncian el director del Metro y el jefe de gabinete de la Ciudad de México. Jorge Gaviño irá en busca de una diputación en el que será el primer congreso de la Ciudad de México. Por su parte, Julio Serna será el jefe de campaña y coordinación política del equipo de Alejandra Barrales, candidata de Por México al frente para la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México. La defensa del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, solicita prisión domiciliaria tras la sentencia de 10 años y 10 meses que le dio una juez por el delito de peculado. Su abogado, Eduardo Luengo, adelantó que presentaron un amparo para que Granier, quien ya sobrepasa los 70 años, pueda terminar su condena fuera del penal de Tepepan, donde se encuentra recluido desde 2013. ¿Cuántas veces? Mire, Grupo Modelo se ha enfocado en su crecimiento internacional y no a promover el consumo local. Esto ha provocado que pierda participación en el mercado mexicano. Los migrantes están migrando literalmente a otras marcas, sin importar que su costo sea más alto, como Heineken. Entre 2011 y 2016, la participación de mercado de Corona descendió de 62 a 57.4%. En contraste, Heineken, su competencia, logró ganar ese terreno. Vamos a la pausa, pero al volver, alumnos de la UNAM respaldan la denuncia de un alumno difundida por Facebook. Le vamos a contar. Y a la media le tengo un resumen. Inseguridad presente en otros campus de la UNAM. Alumnos apoyan denuncia de un estudiante de Derecho publicada en Facebook. En un momento le cuento. No llegó Lord Ferrari a la audiencia por el choque en la autopista del Sol. Investigan autoatentado en explosión del ferry en Quintana Roo, revela el fiscal de ese estado. Renuncian el director del Metro y el jefe de gabinete de la Ciudad de México para irse a las campañas. Estén o no de acuerdo los candidatos, la Policía Federal los va a cuidar en carreteras, advierte la Comisión Nacional de Seguridad. Autoridades investigan si el tiroteo en la Universidad de Michigan fue una disputa doméstica. Los dos muertos no eran estudiantes. A dos días del Oscar, iremos hasta Los Ángeles con todos los detalles. En redes sociales reconocen el valor del estudiante de la UNAM que se atrevió a denunciar la venta y consumo de drogas a plena luz del día. ¿En dónde? Por supuesto, en CU. Vengo caminando por el pasillo de Facultad de Derecho y Filosofía. Están tomando bebidas alcohólicas personas ahí. Están fumando marihuana. No sé si esto no vaya a cerrar una alianza. En las áreas comunes. Hay unos compañeros de la Facultad también deben de ser. Soy estudiante de la Facultad de Derecho. ¿Ustedes saben que necesitamos la parte afectada? Sí, con mucho gusto. Para que pueda. Esta denuncia hecha por Axel Lara, estudiante de Derecho de la UNAM, causó indignación. Pesta de manera impresionante a marihuana aquí el señor que trae está fumando aquí. ¿Qué está fumando por aquí? Y de este lado se está vendiendo. Ahí están, ahí está, señor vigilante, todas las botellas de cerveza que se está consumiendo alcohol en la universidad.
No es posible que no manden más vigilantes sabiendo que están aquí las personas para que se nos lleven. Soy estudiante de la Facultad de Derecho. Soy estudiante, aquí no se puede hacer esto. ¿Dónde sí nos podrían llevar? En ningún lado, señor. Está prohibida la droga, está prohibido el alcohol, señor. Está prohibido. Está prohibido, señor. Está prohibido. Yo no estoy. También, mijo. ¿Qué, güey? El video publicado en Facebook ha sido reproducido más de 1 millón de veces en 24 horas y lo han compartido más de 31 mil usuarios en esa red social. Vean lo que quieran. Que te tapemos solo, mijo. Órale. Vean los frontones. Ahí matan gratis. Ahí matan gratis, güey. Madre. La mayoría de los más de 9 mil comentarios que ha recibido reconocen su valor. Felicidades, mi hermano. Eso es hacer y no decir. Nada más ve cómo una sola persona, con principios y los pantalones bien puestos, movió tanto positivamente. Bien por la labor y valentía del estudiante de Derecho, pero le pido a las autoridades y estudiantado no dejar solo a ese alumno. Ustedes saben muy bien cómo son esas mafias vende drogas. Te aplaudo. Así como tú necesitamos personas en este país. Gente que diga lo que no le gusta, sin tener miedo, que sepa actuar. La UNAM te lo agradece. Uno de los elementos de vigilancia de la UNAM reconoció que faltan elementos para atacar la venta y consumo de sustancias prohibidas. Tienen que traer refuerzos, porque también dos, tres personas no se puede hacer. Tienen que hacer con nosotros. No somos muchos para combatir eso. Axel adelantó que presentará su denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Por la universidad no me tiembla la mano. Para Imagen, Brenda Rodríguez. Tú estás justamente allá en Seúl, Liliana Hernández, me enlazo contigo. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Facultad de Derecho, donde, bueno, pues después del video que publicó Axel Lara, ha habido opiniones encontradas al respecto, algunos a favor y otros en contra, como la que hizo Kevin Martín Alonso, alumno de esta facultad. Finalmente, no podemos como universitarios confrontarnos de ninguna manera con las personas que son consumidoras, con las personas que venden este tipo de drogas o de sustancias nocivas, y no podemos confrontarnos de esta manera porque de esa forma estamos generando una confrontación. Y si ya venimos un poco vulnerados, si ya venimos con un poco de miedo a la universidad, yo creo que eso nos afecta más. Y bueno, pues aunque algunos están en contra de los métodos que utilizó para hacer esta denuncia, otros sin embargo señalan que es necesario hacer este tipo de denuncias en las redes sociales para que se tomen cartas en el asunto. Regresamos al estudio. Buenas tardes. Gracias, Lilian. Estamos al pendiente. La seguridad también afecta a otros campus de la UNAM. En la FES Acatlán, por ejemplo, los asaltos violentos están, bueno, a la orden del día. Una sola patrulla de seguridad ciudadana y la desaparición de los puestos ambulantes de comida son las medidas de seguridad alrededor de la FES Acatlán. Quitaron los puestos. No veo que sea, no creo que sea algo que realmente ayude a la seguridad. En la escuela adentro no siguen pidiendo credenciales, sigue habiendo muchas faltas dentro. Pues así de fácil se entra y se sale de la FES Acatlán sin ninguna medida de seguridad, que a pesar de que en cada entrada dicen que se pide la credencial. La zona donde fue baleada la maestra de economía la semana pasada ya era identificada por los alumnos como una zona de riesgo. Del lado del Mega, por donde está, bueno, tomas el micro hacia CCH, y pues sí, en ese tramito que está súper solo es donde todo el tiempo están asaltando y se ha visto. Me asaltaron, se subieron al camión y solo es como, dura el asalto como 3 minutos. El municipio de Naucalpan dio un volante en que nos sugiere como medidas de seguridad no tener celulares, no dormirnos en el transporte público, incluso si casi nos dice tráiganse una sábana nada más, ¿no? Entre las medidas de seguridad propuestas a los alumnos se encuentran variar sus rutas con frecuencia, denunciar a personas sospechosas y evitar zonas oscuras. Otro sitio de riesgo identificado por los estudiantes es la entrada del área de idiomas.
esta zona por donde venimos, que es de tránsito hacia acá, es muy peligroso, a veces está muy solo. En las noches es muy oscuro, la poca iluminación que tiene. Realmente la gente que tiene que llegar a las 7 de la mañana y se venga caminando es muy peligroso. Insuficientes consideran los alumnos estas medidas y recomendaciones que aseguran no terminarán con un problema añejo. Es de años, no es de una situación de ahorita, es de años. Bueno, hace muchos años, pero sí, con pistola me desperté. Venía dormida, venía a la escuela en la mañana, venía dormida y me despertaron con la pistola pegándome en la cara. Con imágenes de Julio César Montes para Imagen, Abraham Nava. Rodrigo Pacheco, voy contigo a los dineros. Yuri, finalmente, después de muchos años de trabajo, escuchemos lo siguiente. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley para regular las instituciones de tecnología financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de instituciones de crédito. Aplausos de pie para los diputados que finalmente aprobaron la ley FinTech, que permite dar un marco legal a los nuevos servicios que han surgido en la intersección de las tecnologías de la información y los servicios financieros. La Comisión Federal de Competencia Económica felicitó a los legisladores, también a los emprendedores y los bancos se congratularon de esta aprobación. ¿Para qué sirve esto y de cara a los consumidores, esta ley FinTech? Bueno, pues va a permitir que haya mayor competencia y más innovación en el sector financiero, es decir, tendremos mejores formas de ahorrar, de invertir y por supuesto también de sistemas de pago, más lo que se vaya generando en la innovación, que eso no es muy fácil pronosticar que pueda ocurrir, pero siempre suele ser positivo. En otros temas no tan positivos, el poco ilustre presidente de los Estados Unidos tuiteó temprano que hacer guerras comerciales es bueno y son fáciles de ganar y preocupó obviamente a todos. Más tarde dijo que podría haber impuestos recíprocos. En este contexto los mercados han tenido cierta debilidad, el peso ha perdido terreno frente al dólar, de hecho se ha vendido por ahí de los 19,20 en las ventanillas de los bancos. Hablando de guerras de acero, se dio a conocer que la venta de vehículos nuevos en México en febrero cayeron 7.2% y en los dos primeros meses de este 2018 han retrocedido 9.4%. Claramente la incertidumbre está pesando sobre los consumidores y la compra de autos. Por último, Yuri, te comento que Facebook reconoció que no fue buena idea sacar la información de los medios de comunicación de los muros de sus usuarios en Bolivia, Guatemala, Eslovaquia, Serbia, Camboya y Eslovaquia. Se trata de países pequeños en los que hizo este experimento la red social, que tiene más de 2.100 millones de usuarios en todo el planeta, más de 70 millones en México. Comenzó el experimento en octubre pasado y descubrió que tuvo un efecto totalmente negativo porque hizo más difícil que los usuarios de estos países que ya mencionaba tuvieran acceso a información veraz y de buena calidad. Así que Facebook se despide de sacar a los medios tradicionales, a los medios de comunicación, en sus páginas de internet obviamente, de los muros de los usuarios, Yuri. Pues es que en los medios tradicionales, aunque luego nos digan, ay, son una bola de no sé qué y no sé cuánto, la verdad es que a esto nos dedicamos y por lo menos sí metemos mucho empeño, mucho trabajo en pues estar checando que la información que transmitimos sea veraz. Exactamente como este reporte de la UNAM, pues no solo lo que ocurre en CU, sino también ir a la FES Acatlán, etcétera, y eso cuesta dinero y a esos reporteros alguien les paga y claro, suelen ser los medios tradicionales. Gracias, querido Yuri. Rodrigo Pacheco. Otra vez el precio de la gasolina en algunos puntos del país, la premium casi en 20 pesos. Abraham Nava, ¿tú dónde andas? Creo que aquí en Universidad de Churubusco, ¿no? Así es, Yuri, muy buenas tardes. Estamos en una gasolinera aquí en Avenida Universidad y Río Churubusco. Superó la barrera de los 18 pesos la Magna o la Verde, como la llaman en algunos establecimientos. 18 pesos con 9 centavos, Yuri. Hicimos este mismo ejercicio hace un mes. Estaba en 17 pesos con 59 centavos. En 28 días la gasolina aumentó 50 centavos. Mientras tanto, la Magna, Yuri, se encuentra el día de hoy. La Premium, perdón, se encuentra en 19 pesos con 59 centavos. Hace 28 días, Yuri, estaba en 19,39. Ha aumentado 20 centavos, rondando ya muy cerca los 20 pesos por litro. O sea, nuestros amigos automovilistas, pues hacer bien las cuentas y saber que el día de hoy lo que le ponían hace un mes, pues ya no les va a rendir de la misma manera, Yuri. Y también aprender a usar mejor el automóvil, mi querido Abraham, y no estarlo agarrando hasta para ir al Oxxo, ¿no? Así es, economizar los viajes en el auto porque ya cuestan, pues hoy,
18 pesos con 9 centavos por cada litro que gaste. Muchas gracias, Abraham Nava. Te mando un abrazo. Vamos a la seguimos pausa, pendientes. Pero al regresar, viernes de teatro, cuenta regresiva, además, rumbo a los premios Oscar. Buenas tardes. En información del pronóstico del tiempo, el día de hoy el frente frío número 34 de la temporada estará generando fuertes rachas de viento hacia la porción sur del Golfo de México, rachas superando los 60 kilómetros por hora y mayores a 80 kilómetros por hora hacia el Golfo Istmo de Tehuantepec, ambiente muy caluroso en gran parte del territorio nacional, hay que tomarlo en cuenta. Las condiciones en cuanto a lluvias que esperamos el día de hoy, algunas aisladitas hacia la porción sur del estado de Veracruz, partes de Tabasco, Oaxaca, Chiapas y también hacia algunos puntos del occidente de nuestro país. Ahora veremos las temperaturas hacia la porción norte, que es lo que esperamos el día de hoy. Hermosillo 28 grados, cielos mayormente despejados, Ensenada con 18, igualmente para Tijuana, Mexicali 25 grados, hacia La Paz 24, Culiacán ya con 32 grados, Chihuahua 26, Ciudad Juárez 23 y también ya empieza a subir un poquito la temperatura hacia parte del noreste de nuestro país. Monterrey, Nuevo León 22 grados centígrados el día de hoy, continuará subiendo este fin de semana. San Luis Potosí con 23 grados. Ahora las condiciones que esperamos hacia la porción media. Querétaro con 25, igualmente la Ciudad de México y Tlaxcala 26 en Puebla, Pachuca con 19, Cuernavaca 28 grados, Toluca 22 y hacia el occidente temperaturas más calurosas cercanas a los 30 grados centígrados. Las condiciones ahora hacia la porción del sur y sureste, Jalapa 22 grados centígrados, Acapulco 28, Oaxaca con 27 y la península de Yucatán, cielos seguirán de despejados a medio nublados, también temperaturas que estarán entre 30 a 33 grados centígrados. Les quiero platicar otra información. A veces vemos las cosas que queremos hacer como algo lejano o imposible, pero Bancomer nos da la oportunidad de hacerlas posible desde nuestro celular, obteniendo un préstamo personal desde Bimóvil. Así que si tienen algo en mente, hagan lo posible, no dejen pasar la oportunidad. Bancomer, creando oportunidades. Yuri, regresamos. Vamos ahora con toda la información de los espectáculos con Oscar Madrazo. Feliz viernes en Showbiz. Les voy a platicar cómo despidieron a María Rubio, la primera actriz. La actriz tuvo una muerte tranquila y sin dolor. Sus familiares aseguraron que se quedó dormida y ya no despertó. Una muerte muy linda. Y bueno, el cuerpo de quien diera vida a Catalina Krill estuvo rodeado de flores blancas enviadas por sus amigos y, lógicamente, mucho amor. Que en paz descanse, María Rubio. Y bueno, les platico que la productora de Harvey Weinstein es vendida por 500 millones de dólares. La empresa fue comprada por María Contreras Sweet, quien fue jefa de la oficina de pequeños negocios con Barack Obama. Esta transacción salva el trabajo de al menos 150 personas y con el dinero pues se creará un fondo para víctimas de acoso y abuso sexual. Y ya platicando de Harvey Weinstein en esta antesala de los Oscars de este fin de semana, les platico que alguien hizo la travesura y pusieron una estatua que ya fue retirada, una estatua del productor colocada a 500 metros del Dolby Theater, donde se llevará a cabo la ceremonia. Y bueno, pues la figura, como ustedes podrán ver aquí, aparece él sentado en un sofá con una bata y sujetando la estatuilla cerca de sus genitales. Y sobre ello la frase casting couch, como el sillón para hacer el casting, así es como el señor hacía su casting, seleccionaba a sus actrices y después a muchas les dio el paso a los Óscares. ¡Qué fin de semana nos espera! Así es que listos, hashtag Oscars con Oscar y nos vemos ahí en los Óscares y el lunes aquí con toda la reseña. Vamos del otro lado del estudio. No, más bien que lugares tan raros para poner estatuillas del Oscar, la verdad. A ver, Oscar, córrele para acá porque ya llegó nuestra invitada. ¡Vuélale! ¡Vuélale! ¡Apúrate! Usted seguramente dice, nadie piensa en el bien del país, nadie, nadie piensa en el bien del país, ¿no? Nadie, es verdad. Nadie. Y luego hacemos unos corajes y luego estamos... Pero sí hay quienes piensan en el bien del país. Sí, sí, hay, sí, sí existen. Aunque no sea este, aunque sea de otro país. Alejandra Ambrosi, qué delicia volverte gracias, a ver, igualmente. Como siempre. Feliz, bueno, feliz es una de darling, una darling de esta casa de Imagen Televisión. Gracias. Y ahora nos viene a platicar de lo que tienen en el teatro. ¿Están pensando en el bien del país? Exactamente. Pues por el bien del país. Por el bien del país hay que ir al teatro, hay que fomentar la cultura, el arte, y esto es justamente lo que dice esta obra de teatro. Pareciera que es lejana, pero no lo es muy cercana. Es la primera colonia que llegó a Australia, era una colonia británica,
en 1778, y era una colonia de presidiarios. Y el gobernador de esta colonia decide que monten una obra de teatro. Antes que construir edificios, instituciones, antes que crear una ciudad, decide que los ciudadanos de esta nueva colonia monten una obra de teatro, porque eso los va a dignificar, los va a volver personas, los va a sensibilizar y a humanizar. Porque wow. Entiendo que eran puros rufianes, ¿no? Puros malosos, así. Sí. No, sí, ¿no? En la obra de teatro, bueno, al menos en las reseñas, yo sí. Todavía no la he ido a ver, por supuesto que no me voy a perder, Alejandra, y Aitar y Marta, que venía para acá, pero el tráfico sí, de esta ciudad es una locura, pero son puros rufianes y malosos, señoras de la vida galante, ¿no? Así, exacto, es decir, exacto. ¿No? O sea, como puros, unos menos y otros más, pero malos de Malolandia, ¿no? Que al final... Pues delincuentes, pues decía, ¿no? ¿No? Básicamente eran convictos, o sea, era una colonia de 1,500 personas en esa primera flota, y en su mayoría eran, pues, gente que había robado, eran crímenes ahora están menores. En listas, ¿sí? Ahora están en listas plurinominales al Senado de la República y a la Cámara de Diputados y ese tipo de cosas. También sí, sí, los rufianes, sí. Los malosos, claro. Las señoras de la vida galante, también los vemos andan en sueltos, listas. Andan sueltos, no, sí, sí. Andan buscando el voto ciudadano varios. ¿No? Te lo prometo, sí. Hermosísima. Bueno, gracias. Yo sé que eres muy buena actriz, así es que tú te preparaste como una gran actriz y fuiste a la cárcel. Platícanos de esta así etapa es. Para la obra. Pues mira, te platico. El Foro Shakespeare, que es la que produce esta obra de teatro, quien produce, ellos llevan 9 años con una compañía de teatro en la cárcel de Santa Marta, Catitla, y pues paralelo a este trabajo nos llevaron a la cárcel a conocer a la compañía de teatro, a conocer los presos que tienen ahí, y que finalmente la obra de teatro es justamente habla de la rehabilitación y de la reinserción de estos ciudadanos, pues de redimirse, ¿no? De salvar como sus seres y que a tener esperanza en la sociedad. Entonces, el Foro Shakespeare hace esto con los presos de Santa Marta, los rehabilita, muchos de estos, cuando una vez que salen de la cárcel, se reinsertan en la sociedad y tienen una compañía de teatro también fuera de la cárcel. Entonces, pues fuimos a conocerlos, estuvimos todo un día con ellos de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde jugando, y ese día, pues no eran los convictos y los actores, éramos todos seres humanos jugando, improvisando, intercambiando ideas sí. Y sentimientos. Y es que ya fuera de relajo, lo que sí es cierto es que el arte tiene un poder que sí. Absolutamente transformador para todas las personas, ¿no? Quienes han cometido bueno, delitos y quienes bueno. Están a punto de cometerlos, digamos, ¿no? Váyanos, sobre todos y cada uno de nosotros. El arte es claro. Tiene como si fuera una varita mágica casi, ¿no? Claro, y es justamente lo que quiere hacer el gobernador en esta nueva colonia, ¿no? Es decir, pues, llegamos aquí a este nuevo, a los confines del mundo que era Australia. Y pues con esta sociedad que es de almas perdidas, desdichadas, de seres que estaban pues totalmente era la escoria de la sociedad, por eso se llama el bien, por el bien del país, porque por el bien del país salieron de Inglaterra, expulsados porque dijeron estos seres ya no los queremos, son la escoria de la sociedad. Y este gobernador dice, estos seres tienen esperanza, o sea, si les das lo mismo, si a la gente les sigues dando porquería, les sigues dando es maltrato, cierto. Entonces nunca van a salir adelante, pero si estos seres que nunca han tenido nada, les das la esperanza, les das cultura, les das arte, les claro. Das educación, entonces van a poder redimirse. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Jueves, viernes, sábado y domingo, los jueves y viernes a las 8:30 de la noche, sábado y domingo a las 5 y a las 8 de la noche en el Centro Cultural Helénico, no se lo pueden perder, todavía nos quedan 4 semanas de temporada, así que por favor, nos vemos en el teatro. Corran al teatro, porque además también el teatro es una de las artes que más transforma a las personas, entras uno y sales otro. Y te olvidas de los problemas. Las obras que vas a ver. Felicidades, Alejandra. Gracias, Yuridia, muchas tenemos gracias. Tenemos que ir de volada a la pausa, volvemos. Buenísimo. Y siguen las voleas allá en Acapulco. J.C. Verazo, voy contigo hasta el abierto. Mi querida Yuri, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Excelente tarde para todos allá en la Ciudad de México. Y aquí desde Acapulco, listos para un día más de actividad del Abierto Mexicano de Tenis, con grandes partidos preparados para este día, sobre todo el que cerrará la jornada. Y sin más preámbulos, Yuri, nos vamos con toda la información que tenemos para esta tarde de viernes. Y vamos con la información. Juan Martín del Potro derrotó en 2 sets a Dominic Thiem en el Abierto Mexicano de Tenis y así está en semifinales del torneo que se disputa aquí en Acapulco. El argentino estará enfrentando al que queda como favorito, Alexander Zverev. El alemán derrotó a Ryan Harrison.
En más del tenis, Rafa Nadal ha anunciado que no jugará los Masters 1000 de Indian Wells y de Miami. El español, que fue baja en el Abierto Mexicano de Tenis por su lesión, reaparecerá hasta la temporada de arcilla. Esto será en Monte Carlo, en donde es el actual campeón. Vamos con los partidos estelares de la jornada en el fútbol mexicano. En la jornada 10, no hay que olvidar el Cruz Azul contra Querétaro el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Azul. También por Imagen Televisión, no lo olviden, 18:50 arranca la transmisión. El partido a las 19:06, León estará enfrentando a los Pumas de la Universidad. Además, Guadalajara y América en el superclásico del fútbol mexicano. Y en estos momentos se lleva a cabo la reunión entre los dueños, entre los equipos del fútbol mexicano con respecto al tema del ascenso y descenso. La decisión final se dará a conocer este mismo día. Se especula que el descenso se suspendería por 2 años a partir de la temporada 2018-2019 y se incrementaría el número de equipos de la liga a 20. El jugador del Real Madrid, Luka Modric, podría ir a la cárcel, así lo ha hecho saber la Fiscalía de Osijek, allá en Croacia. El mediocampista habría dado falso testimonio en un caso de corrupción contra el técnico Zdravko Mamić del Dinamo Zagreb. Este tipo de actos pueden traer como consecuencia hasta 5 años de prisión. Eso es lo que enfrenta el jugador merengue. Continúa la actividad este día en el Abierto o en el México Championship, allá en el Club de Golf Chapultepec, después de la primera ronda en donde Luis Oosthuizen, el sudafricano, terminó como líder, 64 golpes, 7 bajo el par de campo, mientras que el único mexicano, Abraham Anser, terminó con 71 golpes en la primera ronda. Ahí está, mi querida Yuri, lo que tengo de información deportiva. Por supuesto, deseándoles a todos que tengan excelente tarde, excelente fin de semana, a esperar gran tenis, principalmente con el partido que les comentaba, el duelo estelar que cerrará la actividad en la cancha central entre Zverev y Del Potro. Yuri, estoy de regreso contigo. Muchas gracias. Saludos. Gracias, mi querido J.C. Veraza. De volada hasta Los Ángeles, Salvador Franco. Ya, los Óscares el domingo. A punto, estamos a punto, Yuri, de que comience la gran fiesta de Hollywood. Y bueno, han pasado muchísimas cosas. Las más importantes es que hoy todo el día ha estado lloviendo aquí en Los Ángeles. El clima se ha puesto bastante rudo. Vamos a ver si no estropea sobre todo la alfombra roja a pesar de las carpas que la cubren. Y bueno, por otro lado se anunció que probablemente Warren Berry y Faye Dunaway serán los encargados de entregar nuevamente la estatuilla a la mejor película, a pesar del error de hace un año que dio por ganadora primero a La La Land en lugar de Moonlight. No sabemos qué vaya a ocurrir, lo que sí estamos seguros es que habrá muchísimas emociones este domingo en el Dolby Theater, que está justo en nuestras espaldas, Yuri. Pues ahí está, ya tenemos las quinielas listas, mi querido Salvador Franco, y ojalá y cruzamos changuitos que nuestro queridísimo Memo del Toro se alce nuevamente con una estatuilla. Te mandamos un abrazo, gracias. Gracias, un besote y feliz fin de semana para todos. Ya nos vamos, yo soy Yuridia Sierra, así se cierra esta emisión de Imagen Noticias a las 9, yo los espero en Imagen Radio y por supuesto el lunes aquí a las 12 en el 3. Mientras tanto, provecho y feliz fin de semana. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.